Evangelio de hoy. Segundo domingo de Pascua. Domingo de la Divina Misericordia. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: «Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia». Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio de ellas, un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomás, tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre la liturgia de hoy. El capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles nos presenta de manera creíble la vida de la primera comunidad cristiana. Es una comunidad vigorosa y congruente que vive al servicio de su Señor y que atiende con calidez y eficacia a los hermanos que sufren. Enfermos y oprimidos por el mal alcanzan la curación. Esas señales vuelven creíble a la comunidad que evangeliza. No es una iglesia perfecta, puesto que los episodios de mezquindad y ambición siguen presentes en la persona de Ananías y Zafira. Sin embargo, el balance es más que favorable. La lección mantiene su vigencia. Somos una iglesia urgida de credibilidad. Las marcas de nuestra fragilidad nos exhiben como una iglesia pecadora, necesitada de conversión y llamada a servir a los necesitados en nombre de Jesús. A partir de los fragmentos pascuales que hemos escuchado durante toda la semana, podemos corroborar que efectivamente la fe nace de la predicación. Nadie podrá confesar a Jesús como Señor si no recibe el testimonio creíble de quienes vieron y escucharon a Jesús resucitado. Los relatos pascuales insisten en afirmarlo. Fue necesario que Jesús se dejara ver una y otra vez para que cayera el manto de confusión y resistencia que bloqueaba la mente de los discípulos. No harían falta evidencias palpables sobre la presencia física del resucitado, como reclamaba Tomás. Por pura misericordia y compasión del Señor, nos ha llamado a ser hermanos. Nos ha hecho partícipes de su amor, nos ha entregado la oración y el perdón de los pecados a través de sus sacerdotes. Hemos palpado su presencia, tocado su persona en la Eucaristía. En su divina misericordia gozamos del perdón. Nos ha dado en prenda su palabra.
las Sagradas Escrituras. Nos ha abierto los ojos para ver, en los hermanos que sufren por cualquier causa, el verdadero rostro de Dios. El Señor se hace presente en el reino de Dios. Sabe que su comunidad lo realizará desde la conversión del corazón, la fidelidad y el respeto que se debe a toda persona que sufre el descarte. Se trata de vivir y convivir en la ley evangélica del amor.